Buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Carta. Este programa es una presentación de mi cochinito favorito, cómo hacer los asados, cómo hacer los fritos. También de trajes Loaiza y de calzados ingleses. Así que bueno, vamos a comenzar ya el programa con nuestro invitado de hoy, que es Juan Barreto, comunicador social, ex parlamentario, ex alcalde metropolitano y ahora es dirigente del partido Redes. Y espera participar en las elecciones, como dice la canción de Luis Miguel, si los dejan. Si los dejan con tarjeta propia, ¿no? Porque tienen ese rollo. Bienvenido, Juan. Gracias por la invitación. Hola, Vladimir. Saludos a tus usuarios y usuarios. Gracias por la participación. Bueno, gracias a ti por aceptar. Bueno, Juan, hay muchas cosas que conversar al día de hoy. En primer lugar, la situación de ustedes como partido. Porque se tomaron unas decisiones que permiten la habilitación de tarjetas como la de Acción Democrática, la de Primera Justicia y tal vez, creo que hasta la de Voluntad Popular, no estoy tan seguro, pero entiendo que por ese camino se va. Pero Redes está enredada, no le han dado todavía la posibilidad de tener su tarjeta en este, para este proceso, ¿no? Fíjate, eso demuestra que no somos colaboracionistas como algunos pretenden endilgarnos. Nos ha sido difícil el camino, nos han bloqueado. Tú recuerdas que en 2017 la Asamblea Nacional lanzó una resolución que obligaba a todos los partidos a legalizarse por la vía del uso del captahuella, lo que ellos llamaron la identificación biométrica. Eso se convirtió en una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que debió obedecer el Consejo Electoral. Nosotros lo protestamos, fuimos al Tribunal Supremo, nos amparamos y no recibimos respuesta, cosa que es irregular porque la ley de amparo y la propia constitución obligan a que los amparos sean respondidos inmediatamente en las 72 horas inmediatas a la solicitud. Esta es hora, esta es fecha desde 2017 que ese amparo no recibe respuesta. Luego fuimos al proceso de validación bajo protesta, pero recogimos la firma en 15 estados y hay pruebas y hay rectores que pueden así confirmarlo. Sin embargo, no aparecimos en la Gaceta, le pedimos a las autoridades de entonces que nos dieran un derecho, derecho que es constitucional, que es legal, que es el acceso a nuestros propios datos. Es, por ejemplo, que yo pida acceso a mi partida de nacimiento, me la tienen que dar. Entonces, toda esa gente que firmó por nosotros, a favor de nosotros, lo hizo a favor de Redes, no a favor del Consejo Electoral, no a favor de una institución. Entonces, esa data es nuestra. Pedimos por qué no habíamos salido, nos dejaron por fuera, no nos dieron respuesta. Metimos 22 cartas dirigidas a Tibisay y Lucena y a los rectores del Consejo Electoral y nunca nos respondieron, cosa que es irregular y yo diría tipifica un delito, que es el delito de que comete el funcionario cuando no da la respuesta oportuna y conveniente a los solicitantes, y eso está en la ley del régimen administrativo. En todo caso, hoy el Consejo Electoral habla, siguiendo a la constituyente, de que va a producir plena apertura democrática, que va a propiciar la participación del mayor número de electores, y nosotros queremos participar y queremos entrar dentro de esos derechos. Nos esperanzamos y nos ilusionamos cuando la constituyente lanzó una resolución donde desaplica el aplique. Es decir, ellos se la habían aplicado a todo el mundo, a los partidos, para que no participaran. Y ahora, como ellos mismos dicen, están rectificando participación posible. O sea que la anterior resolución era para no garantizarla. Bueno, pero sea como sea, lo que decidieron lo recogió el Tribunal Supremo de Justicia en una sentencia donde a su vez desactiva varios artículos de la LOPE, que es la Ley Orgánica de los Procesos Electorales, y entre ellos el artículo 14, que es el más restrictivo, que es el que habla de los procesos de inscripción y validación de los partidos. Suponíamos nosotros que eso nos cubría a nosotros, pero no solamente a nosotros, a Bandera Roja, que incluso firmó el acta cuando se instaló la mesa, Corrientes Revolucionarias, Independientes por la Comunidad, Opina, Juan Bimba y 63 organizaciones más, que quedan fuera. ¿Por qué razón? No lo sabemos.
Y el consejo electoral todos los días a cuenta gota va incorporando uno que otro partido. Ayer incorporó un partido, bueno, ayer incorporó, te decía, un partido regional del estado Carabobo. Lo que nosotros hemos recibido como respuesta, fíjate, esto te va a dar risa, es que se está estudiando el caso de qué partido chiquito ya está limitada la capacidad física del tarjetón y por eso entonces no se puede ingresar nuevos partidos. Es decir, la respuesta es política. Uh-huh. Sí, es como raro eso, ¿no? Uno dice, bueno, no se toma en cuenta la pluralidad, la diferencia de corrientes, etcétera, sino se toma en cuenta, perdón, el tamaño del tarjetón electrónico. Te pregunto, Juan. Eso es, ¿cuál es la mano? Y no quisiera calificarlo. ¿Cuál es la mano que me hace la cuna? Juan, te pregunto. Juan, ¿me escuchas? No, ¿cuál es la mano? No lo sé, pero en ese caso. Sí, para terminarte lo que te estaba diciendo. Fíjate, nosotros sabemos que no va a ser fácil. Somos una organización muy crítica. Pareciera que cada vez que opinamos pisamos callo. Estamos metidos a fondo en el movimiento sindical venezolano. Estamos exigiendo la democratización y la refundación del movimiento sindical y el movimiento obrero. Tenemos trabajadores presos, como Marco Sabariego, que fue detenido en una asamblea, en plena asamblea, irrumpieron las fuerzas públicas para llevárselo preso a él y a otros dirigentes porque estaban haciendo una asamblea en el patio de trabajo de la refinería El Palito exigiendo mejores condiciones de vida. Tenemos compañeros destituidos, tenemos compañeros perseguidos y pareciera que Reyes no le es fácil al poder y por eso entonces nos ponen las cosas difíciles. Pero nosotros no vamos a caer en provocaciones contra viento y marea. Independientemente de las dificultades, vamos a participar. Yo tengo que agradecerle públicamente a mi buen amigo, que también te quiere mucho, Claudio Fermín, que ha sido muy generoso. Mira, ni en los negocios ni en política es tan generoso como lo ha sido Claudio con nosotros, que en términos de igualdad nos está diciendo que participemos en soluciones, en igualdad de condiciones, en una alianza perfecta. Y ya hemos hecho incluso un ejercicio de maqueta de cómo quedaría la conformación de nuestras planchas. De modo pues que con soluciones nosotros vamos a participar si no conseguimos tarjeta. Y si conseguimos tarjeta, igual vamos a una alianza perfecta con soluciones, que es el partido de Marín, de Claudio Fermín y de muchísimos otros compañeros que con nosotros tienen buena empatía, compartimos el antiimperialismo y la defensa intransigente de la soberanía, compartimos la defensa de la Constitución y la reinstitucionalización necesaria al país, compartimos la necesidad de una ruta pacífica, democrática y constitucional, y dentro de ese compartir, dentro de esas coincidencias, también hemos decidido ir juntos a la contienda electoral con dos tarjetas, con tres tarjetas, con 10 tarjetas o con una sola tarjeta. De manera pues que esperamos por la identidad, por el sentido de pertenencia de miles de compañeros que ya somos en todo el país, tener nuestra propia tarjeta. Pero si no la tenemos, también vamos a participar. Juan, te quiero hacer varias preguntas con respecto a este tema. La primera de ellas, ¿por qué razón hay una actitud distinta frente a la tarjeta de Primero Justicia y a la tarjeta, por ejemplo, de Acción Democrática con respecto a la tarjeta de Redes? ¿Qué está pasando que a ustedes les resulta más incómodo que estas dos siglas? ¿Por qué ocurre eso, en tu opinión? Bueno, hay un refrán que dice que no hay peor cuña que la del mismo palo. Tal vez nosotros somos una piedrita en el zapato, como Pepe Grillo, ¿no? Que era un grillito, pero cómo le aturdía la conciencia a las malas mañas y los pecados que iba cometiendo Pinocho. Nosotros somos como un grillito en la conciencia de mucha gente. Hemos reclamado la lista de Cadivi. Parece que la lista de Cadivi va a pasar lo mismo que con la lista de Piñerúa. Piñerúa se murió diciendo que iba a sacar la lista de los adecos corruptos, ¿te acuerdas? Y nunca la sacó. Nosotros seguimos en espera de la lista de Cadivi, donde están los contratistas de maletín, etc. Y fuimos los primeros que denunciamos la corrupción en la industria petrolera. ¿Tú te acuerdas que en tu programa lo hicimos y empezaron a amenazarnos de muerte, a decir que trabajábamos para las transnacionales, que esa era una estrategia para debilitar a PDVSA, en fin?
Y después, eso fue en 2015, en 2017, el propio presidente, en un tarde piaste pajarito, salió haciendo una denuncia muy parcial en relación a lo que nosotros habíamos ya denunciado, asumiendo que era verdad, que era un desastre lo de PDVSA y que PDVSA se estaba yendo por el caño, que la corrupción le había abierto un boquete a PDVSA. Lo mismo estamos haciendo nosotros ahorita, estamos denunciando el proceso en marcha de privatización de lo que queda de PDVSA. Estamos exigiendo que se nos muestren los contratos de extracción de oro, que se abra un debate nacional sobre la contabilidad del Estado. Si no hubo recaudación en estos dos últimos meses por la pandemia, etcétera, ¿cómo está viviendo el Estado? Eso no es un problema de Juan Barreto, es un problema de todos los venezolanos y debería también interesarle mucho al Estado y al gobierno nacional la transparencia de el asunto. Nosotros hemos dicho, por ejemplo, sobre la negociación de la gasolina, que queremos ver esos contratos. Yo quiero que haya gasolina, me gusta mucho y celebro que haya llegado gasolina al país. Es lamentable que sea importada, eso es la evidencia de que quebramos las refinerías y las refinerías están en mal estado, cosa que hemos denunciado, y ahora queremos saber cuánto le está costando al Estado esa gasolina, cuánto le está quedando al Estado del negocio de su venta, por qué ese precio que fijaron y no otro, más o menos. En fin, son cosas que a cualquier venezolano le debería preocupar. Entonces, que ese tipo de vocería llegue a la Asamblea Nacional, que ese tipo de vocería llegue a la Asamblea Nacional, que ese tipo de propuestas cobre fuerza y consiga legitimidad de origen, yo creo que a alguna gente le disgusta profundamente y nos están bloqueando. Eso es lo que está pasando. Te quiero preguntar lo siguiente. Fíjate, ustedes tienen una alianza con Claudio Fermín y en alguna medida pues ha habido muchas críticas al hecho de que desde la llamada mesa de diálogo nacional se ha sido muy débil frente al gobierno, muy cuidadoso en la crítica. Y resulta que tú estás haciendo unas críticas que no están en el tono de lo que hace la mesa, entre ellos el partido Soluciones. Te pregunto, ¿esas posturas críticas tuyas y del partido Redes puede terminar desbaratando la alianza con Claudio Fermín, o Claudio Fermín está de acuerdo con todo lo que tú estás planteando? ¿Ustedes hablan de esos temas? Sí, por supuesto que hablamos de estos temas. Ahora fíjate tú, en una mesa de negociaciones, la voz cantante la lleva a la parte más poderosa, más fuerte. En política se habla un idioma y ese idioma se llama la fuerza. La mesa de diálogo no es una mesa que está bajo presión de los partidos y de las organizaciones sociales que en la calle reclaman y reivindican sus derechos. La mesa de diálogo entonces se inclina a favor del sector que tiene la sartén por el mango, en este caso desde el gobierno. Entonces alguna gente espera de la mesa de diálogo cosas que la mesa de diálogo no puede otorgar. La mesa de diálogo más bien ha llegado bastante lejos. Que haya un nuevo consejo electoral y que ese consejo electoral sea medianamente más equilibrado y mejor que el anterior, yo creo que es un avance. Que se haya logrado la representación proporcional y el aumento proporcional de parlamentarios, cosa que era una vieja deuda porque había crecido la población y no se había ajustado el 1%, es un avance significativo. Ojalá que el Consejo Nacional produzca la apertura que estamos deseando todos los venezolanos y todos los sectores que queremos participar. Y ojalá que venga también la observación internacional y se permita que distintos factores tengamos incidencia en la revisión del proceso. Eso ha sido fruto de la mesa, a pesar de que el gobierno lleva la voz cantante, a pesar de que el gobierno tiene, si se quiere, la vanguardia y la hegemonía al interior de esa mesa. Ahora bien, yo creo que entre Claudio y nosotros hay unas conciencias fundamentales. De repente, en términos de estilo, de puestas en escena, de maneras y modos, puede que haya diferencias, pero no son discrepancias. Claudio lo ha dicho, él es un opositor, Claudio nunca ha estado con el gobierno. Ahora, también debe ser bastante difícil para los compañeros que están en la mesa salir después que han conversado con el gobierno y se han visto las caras, salir a tener una posición más dura. Yo creo que por eso también, porque
están en una fase de acuerdos, de negociaciones, han amainado las críticas por parte de el sector que está en la mesa. Hay como un taima, ¿no? Hay como un aguante, pero eso no es malo, eso es producto de que se ha avanzado, eso es producto de la necesidad de mantener el equilibrio, las buenas relaciones para que se concreten los acuerdos y que el gobierno entonces no le vaya a dar una patada a la mesa, no vaya a desconocer los acuerdos y las cosas no se concreten. De sí, modo pues que ahí una división del trabajo, ¿no? Claudio en la mesa, nosotros en la calle, nosotros haciendo las denuncias oportunas, Claudio negociando y avanzando. Y nosotros lo vemos así, incluso cuando reunimos Claudio y yo y los compañeros de Soluciones y de Redes hablamos, pero de manera llana, de manera mira, franca. Te voy a decir algo, Juan. Y eso es Juan, una relación muy buena que ha avanzado mucho. Te voy a decir algo. Estás aprendiendo de Claudio a no dejar que uno pregunte. Te está pegando esa maña de Claudio. Estás aprendiendo cosas que no son buenas con el cariño de Claudio. Fíjate lo siguiente, Juan. Ellos en la mesa han planteado el caso de Redes, porque es un tema de una negociación política, de una conversación. De que, mira, el caso no pudo llegar a la mesa porque algunos partidos de la mesa no estuvieron de acuerdo. ¿Qué te parece? Yo no los voy a nombrar, pero la gente sabe cuántos son y quiénes son. Mucha gente habla de la unidad, hablan de tal. Mira, tenemos un problema con la internet. Te quiero plantear algo, Juan. Eso no es un tema para la mesa, es un tema muy puntual. Dejémosle eso al nuevo Consejo Electoral. Y como no había acuerdo, como no había consenso, y siempre se decide que los temas que vayan. Sí, tiene que ver con la carga. Ya le voy a poner el caso. Lo que te iba a proponer es que antes de cargarla. Sí. Lo que te iba a proponer es lo siguiente, ¿no? Que si tienes otros aparatos conectados, solamente conectar internet con ese solo, con el que estás ahorita trabajando, para que podamos mejorar la conectividad. Exacto. Fíjate, aprovechando que la pausa, ¿me estás oyendo? Lo tengo, sí lo tengo. Entonces, sí, para que desconectes los otros que tengas conectado. Ya voy. Exacto. Pero podemos seguir hablando aquí 2 o 3 minutos mientras conectas. Claro, no hay problema, sí. Y así te hago yo alguna pregunta, Juan. Así te pregunto yo. Perfecto. Ajá. Fíjate, la computadora tú la tienes allí a mano conectada. Ajá, perfecto. Fíjate, el otro punto tiene que ver con esta decisión de aumentar el número de diputados que ha tomado el Consejo Nacional Electoral. Ajá, sí. Ajá, fíjate, hay mucha gente que cuestiona el hecho de que se han ido 6 millones de venezolanos y cómo es que entonces aumenta el número de diputados. ¿Por qué no se buscó, por ejemplo, respetar el principio de proporcionalidad, que es importante y que no se había respetado, con el número que se había establecido de 165 diputados? ¿Por qué razón crear listas nacionales cuando el 186 no lo plantea, el 186 de la Constitución de listas nacionales? Sí, estar en contra de eso, yo sé que no es tu caso, pero estar en contra de eso es torpe, es escaso, no es obtuso, porque ese asunto no tiene que ver con que se hayan ido 3 venezolanos o 6 millones. Eso tiene que ver con aplicar la Constitución y las leyes, cosa que no se venía haciendo en el caso de la representación proporcional. En primer lugar, la representación en Venezuela no era proporcional, era un régimen de mayoría que el que ganaba se lo llevaba todo. Uh-huh. Donde los circuitos uninominales prevalecían por encima de las listas. Y entonces, en un circuito como Catia, por ejemplo, si tú sacas 300 mil votos y yo saco 278 mil votos, tú ganas y te lo llevas todo, mientras que el que pierde deja sin representación a casi 300 mil personas también. Entonces, ¿cómo hacer para que esa gente que pierde, que no se ve representada en el diputado uninominal, tenga también representación? Entonces, una de las cosas que se hizo fue ampliar las listas y 2, crear una lista nacional para que partidos que, por ejemplo, saquen una buena votación en distintos estados, pero no tengan representación porque llegaron de segundo o de tercero, puedan, sin embargo, sumar la votación nacional
y conseguir un porcentaje que le dé diputados en una lista nacional. Entonces, de esta manera se restituye el derecho a la representación proporcional y de la representación proporcional de las minorías, y eso es un logro. Ahora, ¿cómo se hizo eso? La Constitución dice, y lo reafirma la López, que cada diputado vale 1,1% del registro del padrón electoral, del registro electoral. Entonces, eso no se cumplió nunca. Siempre se quedó en el número inicial de diputados, que era 167, más bien 165 más 3 diputados indígenas electos por el sistema de elección de los diputados indígenas. Entonces, esos 165 diputados no representaban el 1,1% porque la población, desde el 99 que se aprueba la Constitución a la fecha, ha crecido exponencialmente. Ha crecido en más de un 60%. Por eso entonces ahora, redondeando, el número de diputados que tiene que ver en relación con la gente que ha cumplido 18 años y está registrada como venezolano, no importa que esté en el país, que se calcula el 1%, y por eso es que da ese número de 277 diputados. Te quiero decir, Vladimir, que ese es un número muy pequeño todavía, si lo comparas con países más o menos de la población nuestra, como Argentina, de población, son congresos más grandes. Argentina tiene casi 400 diputados, Colombia también. Costa Rica, que es un país chiquitico, que tiene 8 millones de habitantes, tiene un parlamento de 200 y pico de diputados. Ecuador tiene un parlamento más pequeño, pero por encima de los 165 diputados. Y si te pones a ver el resto de América Latina, México, por ejemplo, tiene casi 600 diputados. Y Venezuela estaba entre los 10 países con el parlamento más pequeño. Entonces, el hecho que se incremente el número de diputados, que se corrija la curva de crecimiento vegetativo del registro electoral en relación con el número de representantes al 1,1%, es un avance, porque eso no va a beneficiar necesariamente a un partido o a otro, eso va a beneficiar la representación proporcional. Por ejemplo, el PPT y el Partido Comunista, por primera vez, gracias a esta decisión, están pensando irse solo. El PSUV lo tenía secuestrado, ¿eh?, porque era el que le daba los diputados. Ellos ahora están pensando, si cada uno de nosotros saca alrededor de 200.000 votos, 300.000 votos, estaremos entre 400 y 600.000 votos y podremos sacar nosotros mismos, dicen ellos, con nuestras tarjetas, entre 2 y 3 diputados, que era lo que les daba el PSUV. Entonces ellos ahora prefieren sacarlo solo. Pero con el método anterior y el número de diputados anteriores, no sacaban los diputados. Con este método sí pueden sacar diputados propios. Una organización pequeña, por ejemplo, un PP89, puede lanzarse sola y si saca 120.000, 150.000 votos, saca un diputado y medio, lo cual le puede terminar reportando 2 diputados. En fin, esto beneficia a las minorías y establece un método de representación proporcional, de manera que no es verdad que va a salir beneficiado el gobierno. Por ejemplo, en todos los estados se incrementa el número de diputados. En Zulia se incrementa a 11 diputados. Todo el mundo sabe que Zulia es un estado opositor. Y bueno, entonces, ¿qué razón se hubiese hecho para beneficiar al gobierno? Porque a Zulia se le están dando 11 diputados adicionales. ¿Y qué razón tendría el gobierno para beneficiar a factores de la oposición que van a competir? Habla. ¿Por qué razón tiene esa generosidad? Yo creo que el gobierno tiene un problema, que es que tiene mucha gente al bate, mucha gente esperando. Fíjate tú que ellos tienen 500 y pico de constituyentes, tienen 55 diputados principales más sus suplentes, tienen la presión de gobernadores que quieren meter sus fichas, de alcaldes importantes que quieren meter sus fichas. Es decir, no hay cama para tanta gente y el PSUV necesita una base electoral amplia, motivar a mucha gente que salga a buscar votos, y eso también le va a permitir al PSUV entonces movilizar sus bases, darle espacio de participación para que realicen sus aspiraciones a un número más alto de aspirantes. Y yo creo que el PSUV, sacando su cuenta, dijo,
nos vamos a meter en un problema porque todos los actuales diputados van a querer repetir, porque los suplentes van a querer ser principales, porque los constituyentes van a querer ser diputados, y eso ya significa más de 1,000 personas. El PSOE está en un aprieto porque no puede cubrir las expectativas de tanta gente, y entonces producir esa apertura le es beneficioso. ¿Tú crees que está garantizada la supresión de la constituyente, el fin de la constituyente una vez que elija la Asamblea Nacional? ¿O puede seguir existiendo? Bueno, eso lo va a determinar la legitimidad que se logre. Eso lo va a determinar, por ejemplo, que participe un grueso de los venezolanos. Si los venezolanos votan a favor de que haya una Asamblea Nacional, al ir a votar es porque quieren que haya una nueva Asamblea Nacional. Si se logra derrotar la abstención, yo creo que va a ser muy difícil para el gobierno mantener a la Asamblea Nacional Constituyente con un nuevo poder legislativo autónomo que se alce con una legitimidad de origen superior a la que pueda tener la constituyente. De manera que también está en juego eso, y es bien importante, lo voy a meter en mi discurso, la posibilidad de que cesen sus funciones la Asamblea Constituyente pasa por que la nueva Asamblea Nacional nazca con un robusto apoyo social y popular. Yo creo que por ahí van las tiras. Juan, ¿qué piensas tú o qué sientes tú, mejor dicho, Juan Barreto, cuando piensas en Nicolás Maduro? ¿Qué sientes? Mira, yo siento nostalgia, ¿no? Porque yo conocí a Maduro de chiquito, como tú sabes, desde cuando éramos adolescentes. Y era un muchacho inquieto, inteligente, travieso, tirapiedra, soñador, rebelde. Y yo me he quedado con ese Nicolás. Hay una canción de Pablo Milanés que dice: yo me quedo con todas esas cosas. Bueno, yo me quedo con ese Nicolás, y cuando veo al otro, al que viene del universo paralelo, tú ves Dark, bueno, sí, el que viene de otro universo, yo lo veo y digo, caramba, cuando superpongo a los dos un Nicolás, como que hay una discrepancia, ¿no? Me quedo con el Nicolás del pasado, me quedo con ese Nicolás travieso, muchacho, inquieto, yo tal vez hasta ingenuo, ¿no? Que nosotros lo llamábamos de distintas maneras, no voy a decir los nombres, los seudónimos que le teníamos, y el bullying y la cosa, ¿no? Porque éramos muy rocheleros. Yo llegué y me puse Nicolás que se robaba el carro del papá, lo pedía prestado sin pedirle permiso, no íbamos para la playa, para los roques en carro, imagínate tú, hacíamos una autopista imaginaria, vámonos para los roques y terminábamos en los Caracas, vámonos para Falcón, vámonos para el carnaval de no sé qué parte, para el Callao, y nos íbamos porque éramos unos muchachos aventureros y agarramos un morralito y él tenía 20 bolívares, yo tenía 5 bolívares. Tú sabes que Nicolás es de clase media acomodada, ¿no? Los papás son profesionales y vivían en un penthouse acomodado. Yo vivía en una conserjería en Caricuao. Y entonces siempre Nicolás tenía como más plática, ¿no? Y bueno, hacíamos una vaca. El muerto, ¿te acuerdas de muerto? Juan Arias, que estuvo ministro de Industria. Todo eso era como, éramos como una bandita, ¿no? De muchachos rebeldes. Y ese es el Nicolás con el que yo me reconcilio, con el que yo me encuentro. Y cuando lo veo, bueno, lo veo con nostalgia, ¿no? Desde aquellos tiempos, instalado en aquel recuerdo. O sea, que hay una diferencia entre Nicolás y Maduro. Sí, bueno, la gente cambia. Eso es lo que llaman ustedes los comunistas la dialéctica, ¿no? La dialéctica, la cooperación, la transformación, la negación de la negación. A veces uno dice, bueno, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo el mismo personaje, pero negado. Su síntesis fue la negación de lo anterior, pues. La dialéctica, nadie se baña dos veces en el mismo río, parece que este río es otro, parece que es el mismo, pero es otro. Y cuando te nombran a Jorge Rodríguez, por ejemplo, que también tuvo mucha cercanía contigo, ¿qué piensas? Bueno, me acuerdo ¿Piensas? También cuando a él, la hermanita Alvarenga, yo, otro, lo llevábamos a hacer mercado, lo llevábamos al parque que queda aquí, en la entrada de la Nueva Granada, Bimbolandia, eran chiquitos, habían asesinado a su padre y la Liga Socialista, por un tiempo se encargó de ellos hasta que Luis Herrera los mandó al exterior y pudieron estudiar, etc. Entonces, me acuerdo cuando Jorge Rodríguez estuvo de viceministro del pasaje estudiantil con Convergencia. Me acuerdo de cuando Delcy estuvo en la embajada de Venezuela con Roy Chatterton allá en Londres, ¿no? Que estaban muy cercanos a COPEI y a Convergencia, y ahora los veo revolucionarios. Está bien, ¿no? La dialéctica.
Diosdado Cabello, Diosdado Cabello. ¿De A mí cuándo no me gusta el sentido del humor de Diosdado Cabello, sardónico, ¿no? Su inteligencia, vivaz. Personaje muy interesante, un hombre de poder, tiene una concepción muy clara del poder. Y creo que es uno de los soportes del gobierno de Maduro, porque Diosdado es un hombre muy firme, inteligente, firme. Se dirá lo que quieran de lo que quiera de Diosdado, ¿no? Uno podrá estar en contra o a favor de sus ideas y de sus posturas. Pero Diosdado tiene una cosa que con su grupo íntimo, con su gente que lo rodea, es muy leal. Es muy leal, está muy pendiente de su gente. Y eso no es hablar bien de, o mal de él, es dar un rasgo, ¿no? Una característica de personalidad de Diosdado que es muy consecuente con la gente que lo rodea y que a su vez le es leal a él. ¿Tú crees que hay rivalidad entre Nicolás Maduro? ¿Hay una rivalidad? No, yo creo que ahí hay un acuerdo para compartir el poder. Ellos saben que uno no marcha sin el otro. Hay un némesis allí, hay un acuerdo donde ellos son capaces de decirse barriga verde en privado y golpearse muy duro, pero después salen juntos para la foto. Aprendieron que tienen que dirimir sus diferencias y ponerse de acuerdo porque si no se caen. Cosa que no ha entendido la oposición, cosa que no han entendido los líderes que gobiernan a los distintos partidos que se oponen a Maduro, que viven en una permanente rencilla. Lo hacen los que están alrededor de Guaidó, lo hacen los que no están alrededor de Guaidó, y ponerse de acuerdo es muy difícil. Vamos a tener que avanzar alrededor de figuras, alrededor de liderazgo, porque alrededor de organizaciones pareciera que es cuesta arriba. Muchas organizaciones que son carapachos, que no tienen gente, que no representan a nadie, entonces quieren exigir, quieren hegemonizar, quieren llegar a acuerdos, quieren desplazar a otro. En fin, no hay respeto y madurez, y eso ha beneficiado a Maduro y ha permitido que ese gobierno se mantenga en el poder. ¿Tú sigues siendo chavista, Juan? Mira, en buena medida, yo tengo muchas críticas a Chávez y en su momento se las dije. Yo salgo de ese entorno, yo me he podido quedar callado, riendo chistes, qué sé yo, ¿no? Apostando a mantenerme allí, ¿no? A flote, como dice Aristóbulo, no te bajes del ascensor. Un día me dijo, tú te equivocaste porque decidiste bajarte del ascensor. Uno mientras tenga el ascensor sube y baja, pero siempre en el ascensor. Yo le dije, no vale, lo que pasa es que yo no venía para este edificio. Yo me bajé de ese ascensor y en su momento con Chávez en vida, le hice críticas. Por ejemplo, una de ellas fue cuando creó el PSUV, que en su momento era Partido Socialista Único de Venezuela. Y cuando el Partido Comunista le dijo que no iba para ese baile, el PPT le dijo que se iba para ese baile, ¿te acuerdas que dijo que los iba a convertir en polvo cósmico? Bueno, en ese momento yo me enfrenté a Chávez, le dije que eso era un error, que eso era un error estratégico, que podía costar la suerte del proceso, que lo que lo había llevado al poder era el movimientismo, que el MBR como movimiento recogía un crisol de variedades, de heterogeneidades, mientras que ya la construcción de un partido significaba la sectarización de un proyecto, la verticalización. Y ahí comenzaron nuestras diferencias. Y yo no repito en la alcaldía metropolitana por esa discrepancia. Y yo no soy miembro del equipo propulsor del PSU, donde estaba incluso Lina Ron y estaba Autopio Contreras del MEC que se habían metido allí, porque yo fui en política económica, en política monetaria, en política fiscal, en varios sentidos yo le llevé la contraria al presidente Chávez. Ahora, uno a veces cuando está montado en el burro no le ve la cola, ¿no? Cuando uno está en pleno proceso no ve los errores, uno tiene que guardar distancia y a veces dejarle al tiempo las cosas para uno decir, tuve razón, no tuve razón, caramba, tal cosa no la vi, no la preví, me parecía buena antes, pero ahora entiendo que no está bien. Entonces yo entiendo que Chávez cometió muchos errores, pero yo defiendo la dimensión ética de Chávez. Es decir, yo defiendo a Chávez desde la intención política que lo lleva al poder, el llamado constituyente, la democracia directa y participativa, la visibilización de los más pobres, las misiones como la prefiguración de un Estado al servicio de la sociedad y no al servicio de sí mismo, el intento inconcluso y no logrado de romper con el rentismo,
vía inyectarle recursos al agro, tal vez no lo hizo de manera planificada, tal vez no lo hizo de manera consistente, pero tenía esa intención, la visibilización de los pueblos indígenas, llevar a los pueblos indígenas directamente a la Asamblea Nacional con representación. En fin, en Chávez hay un conjunto de políticas que se ven plasmadas en lo que es hoy la base de su proyecto, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Algunos dicen que es muy centralista, algunos dicen que, etcétera. Pero más allá de esos errores, yo creo que en Chávez había un estadista, había un personaje con una dimensión de lo que era el Estado, de lo que era el país, la integración latinoamericana, el papel del petróleo en el desarrollo. En fin, te puedo seguir enumerando cosas. Entonces, yo con ese Chávez me quedo. Esa dimensión ética y esa dimensión política de Chávez, yo no la consigo en Maduro. Es lamentable, yo apoyo a Maduro también, cuando Chávez lo señala con el dedo hacia el estilo Miquel Ena, este es el que viene, si yo me voy. Yo digo, bueno, está escogiendo lo más civil, está escogiendo lo más parecido a uno, creí yo. Ahora, Maduro no dio en el clavo, Maduro no logró continuar eso. Maduro centralizó mucho más el Estado, centralizó mucho más el poder, partidizó mucho más la administración pública, militarizó mucho más el gobierno, el equipo de gobierno. Y en fin, creó una deriva burocrática autoritaria que nosotros, Javier Viedó, yo, Jesús Puerte, otros intelectuales, hemos llamado el patrimonialismo despótico, que es el manejo del Estado como si fuera un patrimonio propio, de manera despótica. Es decir, la apropiación del Estado y sus recursos en términos político-partidistas como una propiedad individual y su uso discrecional o despótico. Eso se termina consagrando dentro del gobierno de Nicolás Maduro. La participación de la audiencia también es importante y por aquí dice José William Pernia Pérez, dice, qué entrevista tan linda, Vladimir. Bueno, gracias por su comentario. Aquí dice Manuel Zavala, el que no vote, que no se queje después y se quede en su casa esperando su bono y que el país lo vuelvan. Bueno, M. Un comentario sobre eso, Juan, para darle bastante participación a la audiencia. Mira, gracias por vernos bonitos, por vernos lindos, como dijo el primer participante. Supongo que se refiere a los cuadros que tengo yo aquí atrás. Te voy a mandar uno, Vladimir, eso lo pinto yo. Ah, qué bueno, chico. No sé si la qué gente bien lo sabe, yo le meto... Está compitiendo con Kiko, ¿vale? ...a la cocina... ¿Ah? No, no sabía. No, 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 lo contrario, yo de Kiko he aprendido mucho, ¿sabes? Sí, vale, Kiko es buen pintor, sí, también. Sí, siempre, siempre. Kiko y yo hemos tenido encuentros, sí, encuentros, desencuentros, alejamiento, pero por encima está el afecto. Yo creo que cuando hay afecto, cuando hay amor entre hombres, entre amigos, uno supera las divergencias, las discrepancias. Bueno, se enfría un rato la cosa, pero uno vuelve otra vez a intentar el reencuentro y la empatía. Y yo después en el Nacional, trabajando una mesa al lado de la otra, en feriado, y con Kiko yo aprendí de periodismo. Kiko es buen periodista. Y tal vez yo era más teórico, más retórico, y con Kiko aprendí del periodismo práctico, del pragmático, el de la vida diaria, el de la entrevista, el reportaje, cómo está Quito en una noticia. Es decir, Kiko, además de mi amigo, ha sido mi maestro, ha sido mi compañero de ruta mucho tiempo. Tenemos desencontrado también más de 10 años, ¿no? Pero la vida aún y se para. Últimamente nos hemos visto varias veces con simpatía. En fin, es mi amigo. Igual que tú, que no quieres venir para mi casa porque crees que como vivo en el cementerio te van a atracar, ¿no? Es que no sé si en la parte de adentro o la parte de afuera. Yo nací en el cementerio, en la parte de afuera. Yo soy del cementerio, de la vereda del cementerio. De las dos partes, puede ser. Mira, Juan, por aquí me preguntan tu opinión. Carlos Fernando Valero me dice que está bien, pero que volvamos al punto, me dice alguien por acá. Guaidó y el banco inglés. Este tema de la decisión que ha tomado el banco, se ha tomado en el Reino Unido de reconocer a Guaidó como presidente y que entonces todo lo que está depositado en esos bancos, el oro, etcétera, va a ser administrado por él. ¿Qué opinas de esa decisión? ¿Me escuchaste? Juan, creo que te quedaste pegado allí. Juan, ¿me escuchas? Sobre este tema que hoy es noticia. ¿Me escuchas? Creo que te quedaste en silencio.
Aquí dice, vamos a leer algunos comentarios mientras tanto. Vladimir, excelente entrevista. Es positivo poder escuchar diversidad de opiniones con diversas matices ideológicas. Me preguntan, Juan, ¿me escucha? Ahora sí. ¿Me puedes oír? ¿Me estás escuchando? Creo que tenemos algún problema. Lo que no tengo es imagen tuya. El audio. El audio está bien. Bueno, no sé qué pasó con la imagen. Tienes un problema ahí en tu computadora, pero sí, me estás escuchando. Está llegando. A ti te llega el audio. El audio, pero no me llega tu imagen. Fíjate, Juan, me están preguntando. Háblame, por favor. Ajá, me están preguntando. ¿Me escuchas? Me preguntan sobre el tema del oro que está depositado. Sí, Vladimir, te escucho perfectamente. Exacto. Respóndeme sobre ese punto que me están pidiendo. Adelante. Sí, yo te iba a contestar. Adelante. Hay dos cosas importantes sobre ese punto. Eso está asociado a una arremetida internacional que se cierne sobre Venezuela, que se cierne sobre Venezuela como país, no contra el gobierno solamente. Eso yo lo asociaría con el Esequibo, con parte de nuestro territorio que, como tú sabes, a finales del siglo XIX fue arrebatado a Venezuela y que Venezuela ha reclamado como parte de su territorio porque forma parte de los mapas de la Capitanía General de 1810, que es el punto en el que se establece el... Entonces, el Esequibo es venezolano, sin embargo, cuando los ingleses en la época de Castro entraron a nuestro territorio, le arrebataron ese pedazo de terreno a Venezuela. Venezuela lo está reclamando y hay un laudo arbitral del año 1960 y país ha apoyado a Venezuela. Venezuela se ha visto sola en ese reclamo y los gobiernos que han pasado no han reclamado con audacia sobre el Esequibo. Hoy hay una arremetida sobre el Esequibo y ayer el... Tenemos problemas, Juan, con el audio. La Corte Internacional de Justicia se reunió para reactivar el caso por petición del gobierno de Guyana. Venezuela no ha activado los buenos oficios que debía haber llevado a cabo y pasa entonces con el oro que tiene Venezuela en Inglaterra y otros activos en el mundo. Tú pero no me escuchas nada. Sí, te estoy escuchando parcialmente. Adelante, adelante. Aló, sí. Tú me oyes, yo te oigo. Sí, adelante. El oro inglés, óyeme. Sí. Es que no sé si me está escuchando. Entonces... Sí, te estoy oyendo. Adelante. Adelante, Juan. Sí. Adelante, Juan, sí te estamos escuchando. Bueno, voy a ir hablando sobre el oro inglés. Es lamentable que Guaidó y la gente que lo acompaña se preste. Sí, bueno, es lamentable que el gobierno inglés se preste a las pretensiones y la solicitud de Guaidó. Y como vemos en el libro que está circulando de manera profusa en Venezuela y en los Estados Unidos, es de Trump, John Bolton, los ingleses están muy, muy felices con esa solicitud de Guaidó porque le va a quedar una jugosa comisión y se van a quedar, tengo entendido, con más del 30% del oro venezolano. Eso es parte de la negociación que Guaidó le está ofreciendo a los ingleses para que le otorguen el derecho y el patrimonio sobre ese oro y sus intereses. Fíjate tú cómo sería el negocio. Guaidó recibe una parte, los ingleses se quedan con una parte cedida por Guaidó más los intereses de mora. Los ingleses es un negocio redondo porque no están poniendo nada y se están quedando con una jugosa cantidad de dinero.
¿Eso es una especulación o tú tienes pruebas de eso? Eso lo hace Guaidó, ¿por qué? Porque quiere a Venezuela. Yo me acuerdo que en tu programa, Vladimir Zona, me preguntó si fue en el de Kiko. Kiko me preguntó que... Porque hay, como tú sabes, páginas como de Mirror, del Observador, etcétera. Todos estos medios ingleses que tienen analistas, yo los leo, no los leo. Yo de vez en cuando le meto un poquito al inglés y me pongo una que otra mañana a actualizarme, a buscar información. Y ya he leído varias veces en analistas serios. Kaiser Report, que es un analista económico que sale en Rusia. Tú, estamos viendo los ingleses, la jugosa comisión que le va el patrimonio de Guaidó sobre ese oro. Entonces Guaidó no lo está haciendo porque quiere a Venezuela. Fíjate tú que él tiene un conjunto de fondos y no los utilizado para los médicos. Él prometió que al sector salud le iba a dar $100 por cabeza, pero eso ya lo prometió hace 3 meses. Esos $100, si alguien creyó en eso y los hipotecó y le dijo una enfermera, le dijo al vecino, préstame ahí $100 que yo te lo estoy depositando ahorita mismo, la semana que viene, en lo que Guaidó me dé los dólares que ese muchacho cumple. Esa persona está endeudada. Entonces, así como Guaidó no le cumplió a los médicos, así como Guaidó no le cumplió a los enfermeros y a todo el sector salud, así Guaidó se va a terminar quedando con esos reales él y los repartirá, lo convertirá en queso blanco rallado con Borges, con sus amigos del norte, con Vecchio, con toda esta banda de gente que le acompaña. Pero fíjate lo que dice Gustavo Pereira, el oro está protegido gracias a los ingleses, el chavismo voraz quiere seguir arruinando a los venezolanos. Está bien, los ingleses no quieren mucho, se muro cuidando carne. Los mismos ingleses que se quedaron y arrebataron la Guyana inglesa y ahora están amenazando el Esequibo. Bueno, bien bueno que tú seas inglés, me parece bien, bien bueno. Pero te voy a llamar el corte inglés. Eduardo Bravo, ahora Guaidó destruyó ahora el país. Guaidó destruyó el país. Gobierno de ustedes, mira, eso es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Yo no soy del gobierno. Yo nunca he estado en el gobierno. Yo fui diputado y ese es un cargo de elección popular que forma parte del poder legislativo y no del ejecutivo. Yo fui alcalde metropolitano, que es un cargo local de elección popular que no tiene nada que ver con el ejecutivo. No he sido del gobierno y no soy del gobierno. He sido chavista como millones de tus compatriotas, aunque no te guste. Por Chávez votaron en 2006 8.600.000 venezolanos, te repito, 8.600.000 venezolanos que creyeron en una promesa, en un liderazgo, que creyeron en un camino, en una ruta que un político venezolano les ofreció. Entonces, si eso es un pecado, me declaro pecador. El problema en este momento entonces no es si tú fuiste o eres chavista, sino si tú quieres una ruta para pacífica para acabar con este desastre y si nos ponemos de acuerdo a los venezolanos. Yo no sé el que está escribiendo cuál es su ideología y cuál es su tendencia política. Lo que me interesa es su hoy y ahora. Si tú no has sido corrupto, si tú no eres responsable de crímenes de lesa humanidad y de violación de los derechos humanos, y si tú estás dispuesto a defender nuestra soberanía, a defender nuestra constitución y a marchar para que acabemos con este desastre, bienvenido sea. Yo no te voy a preguntar, pero tú estabas hace 2 meses con Guaidó, pero tú fuiste a Adeco y estabas con Ramos Alú, pero tú eres calderista o eres que... Eso es tonto. Eso es buscarle las cuatro patas al gato y tratar de dividir a los venezolanos. Por ahí hay en las redes sociales un anticomunismo ramplón desatado, que todo el que tiene una idea progresista entonces es comunista. Qué triste eso, ¿no? Qué triste que compañeros, compatriotas venezolanos nuestros sigan en esa tónica. Entonces nadie va a salir a votar y sigan apoyando la dictadura. Esa es otra conseja, que eso no va para ninguna parte. En 2018 lo intentaron, Ramos Alú en 2015, cuando fue electo presidente de la Asamblea Nacional, dijo, Maduro, en 6 meses salgo, vamos a salir de Maduro en 6 meses. Y han pasado cinco años. Entonces no vengan ahora con eso de que no votar es lo que va a resolver el problema. No, no votar va a atornillar a Maduro en el poder y le va a dar la mayoría en la Asamblea Nacional para que haga lo que le da la gana. Hablamos de la necesidad de votar. Guaidó no representa sino la audiencia de... La ausencia de participación.
Pasa, no tengo lente y tengo la computadora enfrente. No leo. Aquí, hablemos de la necesidad de votar. Guaidó no representa sino la ausencia de participación, una opinión que da Antonio García. Sí, y bueno, por ahí va la cosa. Guaidó se ha caído. Guaidó tenía, llegó a tener 61% en las encuestas que él mismo pagaba. Ahorita esas encuestas que él mismo paga le dan alrededor de 18%. Es decir, Guaidó ha perdido cerca de 42% de aprobación. Y Guaidó está en franca decadencia, como cuando la lanzas por un voladero una lavadora vieja. Va dando tumbos y trastazos, botando las tuercas y los resortes. Bueno, así anda Guaidó. La buena noticia es que Maduro tiene el 7% y el PSUV el 13%. Cuando tú sumas a los dos, te llega más o menos al 30%. Y por fuera habemos un 70% de los venezolanos, 70% de los venezolanos descontentos y hartos de la polarización, que no están de acuerdo ni con Guaidó y los extremistas pro norteamericanos, ni con Maduro y su mal gobierno. Léeme, Vladimir. Ajá. Por favor. El régimen suprimió los derechos ciudadanos a partir del gobierno de Chávez. Chávez no es para nada lo que Barreto recuerda. Estadista nunca, dice Gustavo Pereira. Bien, eso es una opinión, las opiniones se respetan. Ahora, ¿será verdad que mentira que Chávez reactivó el Mercosur? ¿Será verdad o mentira que gracias a las gestiones de Chávez se dispararon los precios del petróleo y llegaron a 120 por barril y se rescató la OPEP? Yo les voy a decir a esta persona una cosa. Yo estaba de jefe de prensa del presidente electo Chávez, que estaba en la viñeta. Todavía no había sido juramentado por la Asamblea Nacional. Y Chávez nombró a Luis Rodríguez presidente de PDVSA, no, ministro de Energía y Minas. Y no, Álvaro Silva Calderón era ministro de Energía y Minas y a Luis Rodríguez presidente de PDVSA. Y un periodista inglés le preguntó: señor Rodríguez, ¿cuáles van a ser sus principales planes? Y él le dijo que si va a los países árabes a convencer a los aliados de la OPEP de que la OPEP debería ser reactivada y no liquidada, y a convocar en Caracas una conferencia extraordinaria de la OPEP. Y entonces el periodista, de manera sardónica, le dice a Luis Rodríguez: ¿y quiénes vendrán? Y enumeró: Arabia Saudita tiene esta posición, Libia tiene tal posición, Siria tiene tal posición, la OPEP está prácticamente desmantelada. Y Luis Rodríguez sabiamente le dijo: vendrán los que se sientan convocados y con ellos rearticularemos a la OPEP. Yo me acuerdo de eso porque después tuve que hacer la nota de prensa. Entonces vinieron los que se sintieron convocados, todos, más Ecuador y Rusia. Se reactivó la OPEP, se logró un recorte y se relanzaron los precios del petróleo. Ah, no tenía Chávez visión de estadista, ¿no? Está bien. Siga pensando como le dé la gana, ese es su derecho. Pero cuidado. No se ponga a pelear con la realidad y con la verdad. Si la realidad y la verdad no se parecen a lo que usted piensa, no crea que es que se convirtieron en mentira. No diga: bueno, peor para ellas, que la realidad y la verdad no piensan como yo. Peor para ellas, allá ellas que sigan su realidad. Ah, por allá. No. La realidad es esa. Porque es que la verdad se mide sobre la base de hechos concretos. La verdad no es lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta, lo que le dijeron a uno, lo que yo opino. Bueno, hay números. En estos días me decía un periodista en un programa, Vladimir, pero es que con Chávez también ya estábamos mal, y le empecé a sacar números. Con Chávez el salario era $470. Era el más alto de América Latina y así se mantuvo por 7 años. Cuando Chávez producíamos entre 3.300.000 barriles y 3.200.000 barriles, y así se mantuvo durante todo el periodo de Chávez. Con Chávez producíamos 1.300.000 litros de gasolina diario, y así se mantuvo durante 10 años. Entonces no me venga a decir que el gobierno de Chávez fue peor que el de Maduro, o no me vengan a decir que el gobierno de Chávez no tenía una visión. Es posible que usted no comparte esa visión, pero la visión la tenía. ¿Y qué dice de los 5 millones de venezolanos que fueron del país? ¿Qué digo de los 5 millones de venezolanos fuera del país? Orlando Martínez. Bueno, mira, yo tengo entendido que todos estos venezolanos comenzaron a salir a partir del gobierno de Maduro y no el de Chávez, ¿no? Por eso nosotros distinguimos entre chavismo y madurismo. El madurismo es una deriva burocrática, autoritaria, que poco o nada tiene que ver
con lo que Chávez pensaba. Y es lamentable que haya salido esos venezolanos, nuestros hermanos, nuestros compatriotas, a buscar mejor vida. Y muchos de ellos están pasándola muy mal. Mira, yo tengo primos, tengo sobrinos, tengo familiares que están por fuera. Tengo dos sobrinos en España, uno es médico. Está muy asustado por la situación del coronavirus por allá. Tengo una prima que es enfermera, tengo un sobrino en Canadá. En fin, yo tengo gente que me duele también afuera. No se crean que a mí me importa lo mismo. No, no. Todos llevamos nuestra carga por dentro. Y eso que está pasando, esa diáspora que ha ocurrido en Venezuela, es terrible. Lo que pasa es que nuestro pobre país no tiene nada que ofrecerle a esos cientos de miles y millones de venezolanos que nos abandonaron buscando mejor vida y que muchos de ellos están en muchísimas peores condiciones incluso que los que estamos hoy viviendo en Venezuela. Esa es la realidad. Fátima, pregunto, ¿ustedes creen que hay futuro en este país conviviendo con el chavismo? Sí, bueno, mira, yo no pienso matar a María Corina ni a Leopoldo López. Yo pienso que tengo que aprender a convivir con ellos. Esto es como un condominio, ¿no? Todos somos propietarios, copropietarios del edificio que se llama Venezuela, y hay gente que a mí no me gusta, pero tengo que aceptarla, tengo que calármelos y tengo que convivir con ellos de manera que tengo que establecer un régimen de negociación, unas reglas de juego, para que el perrito de la que no me gusta no me haga pipí en la puerta, para que el señor que monta el reggaetón hasta las 3 de la mañana los viernes y los sábados lo haga hasta las 10 de la noche. Y para eso entonces tenemos que reinstitucionalizar el país y elevar nuestro espíritu para entender que tenemos que crear un espacio de reconciliación, de entendimiento, incluso tragar grueso, incluso a veces ponerse el pañuelo en la nariz, aceptarnos todos y dejar la tontería de que si tú no eres chavista yo te persigo, y si tú no eres del oposicionismo entonces yo te persigo, y eso que uno ve en las redes sociales, la desconfianza de unos con otros. Nosotros creemos en la reconciliación, pero la reconciliación no es un voto tierrita y no juego más, no significa que vamos a pasar la página, no, significa la ley respetando la virtud y el honor, como dice el himno nacional. Significa que funcionen las leyes, que funcionen los tribunales, que nos pongamos de acuerdo para que el país de verdad, verdad funcione y que todos respetemos las leyes, la constitución y las instituciones, seas o no chavista, seas opositor o no. Ya tenemos que terminar, Juan, pero una pregunta que no te quiero dejar de hacer tiene que ver con el caso de José Pinto, secretario general del movimiento Tupamaros. ¿Qué opinas tú de ese caso? ¿Qué sabes de ese caso? Mira, preso presuntamente por un homicidio, según le atribuyen. Sí, hay un refrán que dice: animal que no conozco no le jorungo ese rabo. Uh-huh. Yo conozco las informaciones de medio. En todo caso, ese es un problema judicial y no político. Yo creo en la presunción de la inocencia, en el debido proceso, en el derecho a la legítima defensa. Y hasta que no se pronuncien los tribunales, cualquier cosa que yo diga contamina. Yo soy testigo presencial y lo he sufrido en carne propia de cómo las opiniones terminan a veces utilizándose para las descalificaciones a priori, para la persecución moral. El artículo 64 de nuestra Constitución, si mal no recuerdo, habla del derecho a la reputación y al honor. Entonces yo creo que Pinto, independientemente o no del delito que haya cometido, del presunto hecho que lo involucra, tiene derecho a que se le respete su reputación y su honor, a que no se trate ese caso de manera ligera, a que se presuma hasta que se demuestre lo contrario, como lo establecen los derechos humanos, no Juan Barreto. Se presuma su inocencia, hasta cuando los delitos son convictos y confesos, la gente va a juicio. Entonces, yo prefiero en este momento no pronunciarme y aspirar, en primer lugar, que el daño que se le hizo presuntamente a familias en el estado Vargas sea resarcido, a que se haga justicia, a que caiga quien caiga, y a que si Pinto es inocente, también se le restituya su dignidad. Entonces, en fin, yo estoy apostando en ese caso y en muchos otros al ejercicio de la ley, al ejercicio de la justicia por encima de cualquier opinión. Las opiniones en estos casos
contaminan, en estos casos cargan la realidad de una energía que no se corresponde con lo que este pueblo reclama y necesita, que es que haya justicia, que haya ley, que haya transparencia, que las instituciones funcionen. Mi apuesta es más bien en ese sentido. Juan, una cosita, una ñapa. ¿Qué opina del caso de Walter Martínez, que ha dicho que lo sacaron de BTV, que el presidente no tuvo los pantalones de votarlo directamente, etcétera? Bueno, iba a ser un chiste, pero como la gente es mala, mejor no toda la gente, no la mayoría de la gente es buena. Pero el caso de Walter Martínez, ¿no? El caso de Walter Martínez es curioso. Walter Martínez es un periodista acucioso, es un periodista comprometido con las cosas que cree, es un periodista de este proceso. Ha acompañado al presidente Maduro, lo ha defendido. Tiene una personalidad, tiene, como todo el mundo, ¿no? Tiene su personalidad. Creo que está siendo maltratado. Creo que no se le está dando el espacio, el reconocimiento que se merece. Él es un señor que tiene ya sus años, una trayectoria. Walter Martínez es un pionero de muchas cosas, es un maestro, y que el gobierno lo tenga a su lado, yo creo que le da prestigio, lo eleva, ¿no? Que Walter Martínez vaya a salir del Canal 8 peleado, molesto, incómodo, es triste, no se lo merece. Ojalá William Castillo, que fue amigo de nosotros, que era como mi muchacho en la escuela, ¿te acuerdas? Cuando yo salí del centro de estudiantes lo dejé a él. Y ahora es viceministro de Información. Ojalá Jorge, que fue dirigente estudiantil, entiende lo que es la democracia, lo que es el debate, lo que es el no estar de acuerdo, pero debería entender lo que es también el prestigio, el honor del otro. Le den una oportunidad a Walter. Y ojalá Walter también acepte, ¿no? Porque no lo estamos perdiendo. Walter es muy divertido, su manera de enfocar las noticias es ligera. A mí me gusta Walter Martínez, yo lo aprecio mucho y lo respeto. Y creo que con Walter, en fin, te resumo, se está cometiendo una injusticia. No es la primera, no será la última, pero es la que se está cometiendo contra Walter Martínez. Muchas gracias, Juan, por habernos acompañado. Gracias, Vladimir, de veras. Muchas gracias. Bueno, de caramba. De veras. No quiero ver esa posición que tienes ahí en tu casa. Vamos a hacer una posición Kiko, Juan, claro, Maqueto, Me pongo a pintar la casa de mi compañera, todos los cuadros que están en su casa los he pintado yo, varios amigos le he regalado cuadros. Cualquier día te hago un cuadrito y te sorprendo, que sea con 5 caballos ganadores, no sé si con 6. Ojalá. Bueno, Juan, muchas gracias por habernos acompañado. Ustedes, queridos amigos, también les agradecemos el habernos acompañado en esta entrevista, gracias, que se prolongó más del tiempo previsto. Gracias, pero, bueno, a todas y a todos por soportarnos. Así es, gracias, Juan. Y a ustedes, queridos amigos, les agradecemos por habernos acompañado y les decimos que este programa fue una presentación de mi cochinito favorito, cómo se lo asado, cómo se lo frito. Trajes Loaiza. Y también de Calzados Ingleses. Chao, Juan. Hasta luego.